Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Gracias por sintonizarnos a través de sus pantallas, a través de las redes sociales y el canal 52 de Cablevisión Robles. Sean todos bienvenidos. Dios los bendiga a cada uno por nombre. Vamos a orar en este programa. Vamos a continuar con el tema de los últimos tiempos y la última generación. Así que vamos a comenzar, hermanos. Sean todos bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Bendice, Señor, a cada uno de los televidentes, Señor. Bendice a cada uno de los que están sintonizando este canal, Padre, en gran manera. Abre nuestro entendimiento para poder recibir, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a continuar, hermanos, con esta séptima parte del análisis que estuvimos haciendo desde hace varios programas. Y por ahí van a oír un fondo muy especial, pero es que estamos cabal en el campo, ¿verdad? Y qué mejor que la vida del campo, ¿verdad? Es lo mejor que puede haber. No hay mucha contaminación como en las ciudades donde hay bastante vehículo. Así que el fondo pues es parte del ambiente natural que es donde estamos grabando, ¿verdad? Así que vamos a continuar este, como les decía, séptimo programa. Y este es el último programa que vamos a grabar, ya que con esto terminaríamos, digamos, el análisis que estuvimos haciendo desde el principio del tiempo en que se encuentra la iglesia con respecto a los últimos tiempos. Y vamos a continuar con la diapositiva número 34, que es la que continúa, en donde nos habla de la apostasía. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 indica la palabra, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. La apostasía pues no es más que apartarse, la gente que se aparta de Dios. Y esto ha venido desde hace varios años, hermano, no es de ahorita, pero sí ya la apostasía entró desde hace bastante tiempo, unos años atrás, en donde las iglesias pues y las personas en sí como personas individuales se han alejado de lo que es la palabra de Dios, y comenzaron bien y terminaron mal y están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Aunque hayan empezado bien, ya se apartaron del primer amor, como dice la palabra de Dios. Entonces, en 2 Tesalonicenses nos indica, ¿verdad?, que no nos debemos, que nadie nos engañe, dice, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. El cristianismo basado en experiencias está reemplazado por la Biblia como el estandarte de la fe salvadora. El movimiento ecuménico, como lo había platicado la vez pasada, no es más que un movimiento en donde nos van a vender la idea de que nos unamos todas las fe o todas las religiones para hacerla solo una, ¿verdad? El reclamo de la Biblia de que el Señor Jesucristo es el único camino de salvación es negado en el nombre de la tolerancia. O sea, eso la tolerancia lo va a cambiar o lo van a llevar como estandarte, ¿verdad? Para que nos unamos. Esa es parte de la estrategia que tienen, ¿verdad?, los ecuménicos. Ahora entró en la iglesia música mundana también, bailes mundanos, en las radios pues de nuestro país, en diferentes lugares pues hemos notado, no sé si usted ha notado, ¿verdad?, pero sí, digamos en muchas radios, tal vez en la mayoría de radios o quizá en todas las radios, porque por lo menos les puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad?, que en todas las radios que he escuchado ya ponen música relacionada con el mundo, y les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, ya los ritmos, los sonidos, las melodías son bien semejantes a la música del mundo, en el sentido de que del género, por ejemplo, de la bachata, la salsa, la quebradita y todo eso, el merengue, por ejemplo, la salsa. Ustedes saben que eso pues es del mundo, porque el ritmo le llega a la persona y empieza como que a responder el mismo cuerpo, ¿verdad? Pero es por pura fórmula, digamos, del enemigo que ha tergiversado, ha torcido lo que es la música. Y entonces ese tipo de géneros lo vemos en las iglesias con
con grupos que quieren atraer a las personas, y entonces en vez de danzar y de adorarle a Dios, empiezan a bailar, ¿verdad? Y se nota cuando hay una danza hacia Dios, una adoración, y cuando es cuando están bailando propiamente por la carne, ¿verdad? Entonces ahí vemos la diferencia. Igual cuando escuchamos en las radios, pues este tipo de géneros decimos, bueno, esto no es de Dios, no son cánticos e himnos espirituales como lo establece la palabra de Dios. Inclusive muchos cantantes imitan la voz de los cantantes del mundo. Entonces cuando uno escucha, por ejemplo, la imitación, por ejemplo, de Marco Antonio Solís, el Buki, como quien dice, como dicen en el mundo, va, como se conoce en el mundo, entonces dice uno, bueno, ya lo relaciona con este cantante del mundo, ¿va? Igual como otros cantantes, ¿va?, que pueden imitar la voz como para darse a conocer con imitar esa voz, ¿verdad? Entonces uno ya lo relaciona automáticamente, la mente, su cerebro lo relaciona con el mundo, igual como los ritmos, ¿verdad? Entonces eso pues no está en la Biblia, y esa es parte de la apostasía que viene disfrazada, ¿verdad? Viene disfrazada para que se confunda la gente, ¿verdad? Y ahí la gente se está reuniendo en congregaciones grandes y están bailando en vez de adorar a Dios. Y eso definitivamente ya lo podemos ver, tanto en iglesias grandes como en iglesias medianas o pequeñas. Entonces, vamos a continuar hablando entre vosotros. Dice en la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 19. Escuchen, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Voy a mencionar tan solo algunos versículos de la palabra de Dios para que podamos entender lo que yo estoy tratando de explicarles. Con esto de los géneros musicales que se ha metido tanto en las iglesias como lo escuchamos en la radio, y que para los pastores y para la gente ya es algo común y es algo que no se quieren dar cuenta de eso, ¿verdad? Vamos a Éxodo 15:2, dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico, el Señor es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. Podemos mencionar también a Nehemías 9:6, en donde dice: tú, Señor, eres el único Señor, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todas tus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe, por eso las huestes celestiales te adoran. ¿Ustedes creen que las huestes celestiales van a estar adorando al Señor en el género de salsa o de merengue? O sea, solo pensémonos en esa adoración celestial en donde el Señor es santo, 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 ¿verdad? Entonces no podemos nosotros llevar estas tipo de géneros musicales, imagínense, no podemos llevarnos la bachata o la salsa o la quebradita en el cielo, sería como una abominación, ¿verdad? Entonces en eso es lo que nos dice Nehemías 9:6, lo que establece en su palabra, que las huestes celestiales lo adoran. ¿Y cómo lo van a adorar? Con respeto, con honra, todo digamos, con algo solemne, ¿verdad? Entonces, así es como respeto. Nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad, como dice su palabra también. Entonces, voy a mencionar también el Salmo 7:17. Dice: yo alabaré al Señor por su justicia, cantaré salmos al nombre de Dios Altísimo. También Salmo 95:6 dice: vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Estas son adoraciones, hermanos. Cuando habla de canto de júbilo, no se refiere al relajo, no se refiere al estar, digamos, bailando en la carne, ¿verdad? Sino se refiere a cánticos de júbilo con cánticos, digamos, alegres, ¿verdad? Que estemos gozosos, a eso se refiere, pero todo dentro de un orden, ¿verdad? Nosotros podemos adorar. Entonces, si vemos, ustedes lo pueden ver en el internet también, cuando adoraba el rey David, adoraba con una ceremonia, algo bien bonito, ¿verdad? Algo que se siente dentro de nosotros, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos toma, ¿verdad? Cuando somos realmente adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, hermanos. Entonces, usted me podía decir, bueno, ¿y entonces qué cánticos podemos escuchar? Fíjense que la música de cuerdas es fantástica, la música de cuerdas
ministra, ¿verdad? Entonces no importa que sea joven o que sea adulto, la música de, verdadera de Dios ministra, no importa que sea niño, adulto, joven, no importa cómo, de qué edad tenga, pero la música verdadera de Dios, esa música lo va a ministrar y se va a sentir, ¿verdad? Yo no le puedo decir específicamente, yo le puedo dar un ejemplo con la música de cuerdas, pero hay música con piano, hay música con violín, hay música en cuartetos, en tríos, en dúos, en donde de verdad se adora en espíritu y en verdad, ¿verdad? Hay muchos, digamos, los géneros, por ejemplo, hay muchos géneros que podemos nosotros, digamos, tolerar, por ejemplo, digamos, los Marcos Witt, por ejemplo, empezó bien, aunque después se desvió un poco, pero los géneros, por ejemplo, de Marcos Witt, Adrián Romero, por ejemplo, ¿verdad? Son aceptados todavía, ¿verdad? Porque sí, digamos, se siente, digamos, algunos cantos de ellos en el corazón. Yo les estaba mencionando el Antiguo Testamento, pero quisiera completar con el Nuevo Testamento para que usted vea que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, cómo es la forma de adorar a Dios, ¿verdad? Y que como estamos hablando de la apostasía, así es como deberíamos de adorar a Dios. En San Juan 4, 23 y 24 establece la palabra, dice: pero viene la hora, dice, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Entonces debemos de adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, pues no vamos a poder ser llenos bailando, repito, bailando, digamos, una quebradita. No podemos ser llenos bailando de esa manera con este tipo de género. Y no es que no tenga nada, yo tenga en contra algo que ver con estos géneros, porque cada quien escoge la música que va a escuchar. Pero de acuerdo al análisis que nosotros estamos haciendo con las escrituras, mi motivación es que busque, una llenura del Espíritu Santo para que usted sea transformado, ¿verdad? Realmente, porque de lo contrario no va a ser transformado, solo va a ser, digamos, va a sentir felicidad un rato y después ya no va a sentir lo mismo. Esta llenura del Espíritu Santo, recordemos que no es que venga ahorita, estoy en la iglesia y cuando salga de la iglesia me voy ya sin la llenura, no, esa llenura permanece y usted quiere más y más, ¿verdad? No como cuando íbamos, digamos, a alguna fiesta del mundo que no disfrutábamos ahí y bueno, ya salíamos de ahí, nos vamos a dormir el otro día pues con una gran dolor de cabeza y náusea y qué sé yo por todo lo que se había comido o tomado, y entonces ya no hay ningún impacto espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Ni en nuestro cuerpo, al contrario, nuestro cuerpo se va desgastando y se va enfermando por lo que comemos o tomamos. Vamos a Colosenses 3:16, donde dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyese y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Colosenses 3:16. Como ustedes pueden estar viendo, pues la palabra de Dios es clara en esto, ¿verdad? En lo que yo le estoy tratando de explicar. Y pues vamos a mencionar el último. Tengo bastantes, pero por el tiempo, hermanos, vamos a mencionar Salmo 95:1. Dice: venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces, inclusive muchos cantantes, como les dije, imitan a las personas con tal de que lo reconozcan, ¿verdad? Y muchos cantantes, inclusive, las partituras, digamos, las copian de otros cantantes, digamos, el mismo ritmo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando empieza, digamos, alguna música en la radio cristiana que empieza a sonar, cuando nomás empieza a sonar el ritmo, uno dice: eso como que me recuerda a tal música del mundo, ¿verdad? Entonces dice uno,
Y eso es lo que le estoy tratando de explicar, ¿verdad? Que copian las partituras y solo le cambian la letra. Y eso no es correcto porque no es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces, nomás empieza a sonar la música y uno lo relaciona con otra música del mundo, aunque estén diciendo otra cosa aquí. Entonces, eso no es bueno. Vamos a ir a la número 35, en donde dice San Mateo 24:26, dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, dice. Esto siempre con el engaño, ¿verdad?, del enemigo. Dice: habrán personas que creen que son Jesús encarnados, con falsas doctrinas e increíblemente conseguidores. A lo largo de la historia son muchos los que se han autoproclamado Cristo. Y en el caso del puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, que ya lo vimos en uno de los programas, pues esta persona ya está muerta. O sea, él murió de una enfermedad en el hígado, me parece. Pero esta persona dice que en 1976 le ocurrió algo maravilloso. Dice que asegura que dos seres celestiales lo llevaron a un corredor de mármol, en donde una aparición se fusionó con su cuerpo y comenzó a hablar en su interior. De ahí en adelante dice que él cree que Jesús se convirtió en él, digamos, se metió en él el Espíritu de Jesús. Y por eso es que dice que es Jesús, decía que era Jesús encarnado. Entonces son falsas doctrinas que no debemos de seguir, ¿verdad? Así como muchas otras personas que andan por el mundo. La número 36 dice: Pablo dijo sobre los últimos días en 1 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí quiero resaltar lo que decía Timoteo 4:1 al 3, dice: prohibirán casarse, dice. Esas son en los últimos días, ¿verdad? Y la Biblia declara: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Hebreos 13:4, ahí lo puede encontrar en su Biblia. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo honroso sea en todos el matrimonio, quiere decir que el Señor aprueba el matrimonio y bendice el matrimonio. Y entonces en los últimos tiempos, como decía 1 Timoteo 4:1-3, dice: prohibirán casarse, dice. Entonces quiero mencionar que la iglesia ortodoxa, los hindúes, los budistas también le imponen el celibato a sus sacerdotes, lamas y monjes. Entonces vemos cómo estas doctrinas y cómo esta gente está cegada definitivamente por el enemigo. Vuelvo a repetir, la iglesia ortodoxa, los hindúes, los budistas imponen ese celibato, o sea, el hecho de no casarse, eso significa celibato, a sus sacerdotes, ¿verdad? Los corintios le habían escrito a Pablo sobre algunas preguntas del matrimonio. Primeramente, ellos querían saber si un cristiano debía casarse. La respuesta de Pablo: bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Otra versión dice: es bueno que el hombre no se case, dice. Pero en Génesis 2:18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pablo dijo que sería mejor que el hombre no tocase mujer, pero Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Por qué Pablo dijo que era bueno que el hombre no se casara? Pues Pablo lo que le decía a los corintios que no se casaran precisamente era para dedicarse más a la obra de Dios, pero porque muchos no tenían ese don de continencia, porque muchas personas, tanto hombres como mujeres, no tienen ese don de continencia, entonces Pablo les dijo, les sugirió que mejor se casasen, ¿verdad? Porque no era malo. Entonces, que se casasen. Y Dios iba a bendecir ese matrimonio para no estarse quemando, decía el apóstol Pablo. Entonces, estarse quemando es estarlo haciendo a escondidas. Entonces, la nueva versión internacional dice: en cuanto a las solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual es bueno que el hombre se quede como está. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: quiero pues que las viudas jóvenes se casen
críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de tentación. 1 Timoteo 5:14. Algunas personas tienen que casarse por necesidad, Pablo dijo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7:9. Este versículo está hablando de personas que tienen derecho de casarse según las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas, digamos, incluso en la iglesia católica, les mandan, tienen también ese celibato, entonces no los dejan casarse. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia católica? Con los sacerdotes, que por eso escuchamos mucho que los sacerdotes violan a tanto niño. Incluso hasta ahorita en nuestros tiempos, el papa actual está, el ojo del huracán, está a la mira de las cámaras, ¿verdad?, mundiales, porque hay mucho reclamo, digamos, de violaciones de niños que han ocurrido, tanto de monjas como de sacerdotes. Entonces, el matrimonio lo instituyó Dios, entonces no hay por qué inventarse una prohibición de que no se deben de casar, digamos, los sacerdotes en este caso. Dijo Dios por medio del profeta, vamos a ir a la 37, dijo Dios por medio del profeta sobre los últimos días, Miqueas 5 del 10 al 12, dice: acontecerá que en aquel día, dice Jehová, que asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallan en ti agoreros. Hoy la propagación y el interés por el ocultismo a través del tarot, de la idolatría, veneración de imágenes, practicantes reiki, que son los maestros de meditación trascendental y videntes, han alcanzado los máximos niveles, pero todo esto será destruido por Dios. Recordemos que no hay poder más grande que el de Jehová de los ejércitos. Así que mucha gente que se siente confundida y que no cree en Dios, entonces busca nuevos lugares para poder buscar esos poderes o querer buscar esas respuestas que solo Jesucristo tiene. Por eso es que va a dar a esos lugares. Y lo que está haciendo es, digamos, aumentar más sus calamidades, ¿verdad? Todo lo sabemos eso. En la 38 dice Joel 3, 9, 10 y 14, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. De acuerdo con un foro mundial celebrado en agosto del 2005, las armas nucleares son consideradas como la fuerza más poderosa jamás inventada por la humanidad. Se estima que hay aproximadamente 27.000 armas nucleares en existencia, entre un rango de 100 a 500 kilotones, además de armas biológicas, químicas y radiológicas. A unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén se encuentra la antigua ciudad de Megiddo, hoy llamada Tel el Mutezelín. En su ubicación en la parte central y norteña de Palestina, Megiddo domina la gran llanura de Esdraelon, zona de unos 30 kilómetros por unos 25 de ancho, en la que en la antigüedad tuvieron lugar muchas batallas importantes. Megiddo es la antigua forma del vocablo Armagedón o Armagedón, nombre que se refiere al monte o cerro de Megiddo o cerro de las batallas, en la cual el valle de Megiddo es mencionado en Zacarías capítulo 12 versículo 11. Entonces, como vemos, todo está preparado, ¿verdad? Ese valle todavía se encuentra con esas dimensiones, ¿verdad? Y sabemos que en Zacarías nos establece que ya en los últimos tiempos, pues en la batalla de Armagedón, pues van a rodear a Israel todos los países enemigos, ¿verdad? Entonces vendrá la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ahora no estamos en eso, sino estamos viendo, digamos, cómo la iglesia está tan cercana al arrebatamiento que en cuestión de tiempo muy corto, pues el Señor Jesucristo viene por su iglesia. En el número 39, en diapositiva 39, dice San Lucas 21:33, dice: el Señor Jesucristo profetizó que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Conforme se aproxima la conclusión de estos últimos días, vemos que las palabras del Señor son exactas. Hoy las sociedades bíblicas
distribuyen aproximadamente 600 millones de Biblias y porciones de la misma cada año. Pero últimamente, hace poco, salió una noticia. Y es importante que, si usted no la sabía, pues aquí se la decimos, que la nueva Biblia versión internacional, hay que tener mucho cuidado con esas nuevas, digamos, versiones, porque ahora le pertenece a un señor que se llama HarperCollins, que es la que publica la Biblia satánica, y han quitado las palabras, hay quitado 64,575 palabras de esa Biblia. O sea, esa ya está, digamos, modificada a como ellos quieren. Palabras así como Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente, entre otros. También han quitado completos 45 capítulos de esa Biblia. Algunos de ellos, San Mateo 17:21, San Mateo 18:11, San Lucas 17:36. Entonces, esas Biblias, pues, no son buenas que las compren, ¿verdad? Porque ya están, digamos, esa versión internacional ya viene modificada, y entonces Satanás sigue luchando en contra de la iglesia, ¿verdad? Que es lo que detiene, digamos, al anticristo ahora, para que pueda ser revelado. Entonces, es necesario que lo sepamos para que no compremos esa Biblia, ni la regalemos, ni la vendamos, ni la compartamos para nada, ¿verdad? Porque ya viene adulterada. En la diapositiva 40 vemos en 1 Timoteo 4:1 que nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta generación, como ninguna otra, ha sido testigo de una explosión de pastores y televangelistas quienes tuercen las escrituras y predican doctrinas de demonios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Solo Jesús, el Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Así que no te dejes engañar. Su verdadera iglesia es todo aquel que le ha recibido y guarda sus mandamientos. Hay que leer la palabra de Dios, y si ya eres salvo, levanta la cabeza, porque nuestra redención está cerca. El próximo evento que espera la iglesia, en 1 Tesalonicenses 4:16, es el arrebatamiento. Ese es el próximo evento que esperamos. Ya muchas profecías se han cumplido, ya la hemos visto a través de este análisis que se ha hecho desde el primer programa hasta este último programa. Muchas de las profecías están por cumplirse a futuro, pero las profecías iniciales, digamos, e intermedias ya se cumplieron. El único evento que falta, y es para la iglesia, es el arrebatamiento. Para la iglesia, el cuerpo de Cristo, sin embargo, para Israel, el resto del mundo, sí faltan algunas profecías, como estoy diciendo. Y mientras la iglesia esté presente, puede que se cumpla alguna nueva profecía, como el ataque a Israel o la destrucción de Damasco. Sin embargo, no es necesario que se cumpla antes de que la iglesia se haya partido. Una vez que sea tomada la iglesia, sobrevendrá una serie de catástrofes que irán sacudiéndose en cadena. Y haciendo un pequeño resumen de las profecías, de las próximas profecías a cumplirse, sería entonces el número uno, el arrebatamiento, que es lo que lo corresponde, lo más cercano a la iglesia. Luego del arrebatamiento, lo de las demás profecías ya incumben, digamos, al resto del mundo y al pueblo de Israel. Y pudiera ser como lo estaba leyendo anteriormente, y no necesariamente que sean en orden como los voy a yo mencionar aquí. Dice: falta la destrucción de Damasco o de Siria, falta que las naciones se junten contra Israel con Rusia y los árabes, falta Gog, el ejército ruso, y quienes invadieron Israel serán muertos, faltan los 144,000 judíos que serán sellados por Dios para que prediquen el evangelio durante la gran tribulación. Aquí especifica que son 12,000 judíos de cada tribu de Israel, de los 12 tribus de Israel. Eso hacen 144,000 judíos. La aparición de los dos testigos falta todavía, pero eso es para posterior al arrebatamiento. Y esto es lo que estamos diciendo, que después del arrebatamiento viene una serie de acontecimientos que van a ocurrir en este mundo. Pero usted y yo ya no vamos a estar aquí. Falta que Dios envíe
un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. La aparición del anticristo, sabemos que ya está ahí obrando, digamos, ya está en actividades a nivel mundial, pero no se ha nombrado todavía. Recordemos que ahorita lo que está ocurriendo es una crisis, estamos viendo una crisis de país, financiera y social, igualmente una crisis a nivel mundial, porque no solo aquí se está dando en Venezuela, se está dando en Estados Unidos, se está dando en muchos países del mundo, y así mismo, cuando sea una crisis mundial, entonces va a aparecer el anticristo. El tratado de paz de Israel con árabes y palestinos, que será roto a los 3 años y medio. Falta la marca de la bestia. Falta la construcción del tercer templo en Jerusalén. Falta el anticristo, que mandará matar a quienes no le adoren y acepten su marca. Falta la muerte de un tercio de la población mundial por acontecimientos que van a ocurrir, de pestes y lo que hemos hablado anteriormente. Las naciones se juntarán en el Valle de Armagedón para hacer guerra contra Yeshua y sus santos. Falta la segunda venida con sus santos, los creyentes que fueron arrebatados antes de la gran tribulación. Falta Satanás y su falso profeta sean encadenados por 1000 años. Falta el reino milenial. Luego Satanás será liberado para el que engañe a las naciones. Y luego, ya de último, falta que Satanás será finalmente destruido junto con el anticristo y el falso profeta. Dios va a tomar el infierno y lo va a mandar todo esto al lago de fuego para la eternidad. Falta todo eso, pero lo que nos compete a nosotros como iglesia es el arrebatamiento. Eso es lo más importante, porque si usted no se queda, si usted se queda en el arrebatamiento, después del arrebatamiento va a tener que sufrir todo esto que estamos mencionando. Esta es una pequeña lista de profecías por cumplirse y su orden puede variar. Para los creyentes, lo más importante es el arrebatamiento, como lo dije, pues ya está todo cumplido para que este acontecimiento ocurra en forma inminente. Y si usted es salvo, afírmese más. Y si usted no es salvo, pues acérquese a Cristo y confiese sus pecados y entréguele su corazón a Cristo, ¿verdad? Para que pueda caminar en una vida santa y sin pecado. Así que la palabra de Dios dice: acuérdémonos que todo aquel que cree en Él y confiesa sus pecados tiene vida eterna. Así que este, digamos, sería, hermanos y amigos, el tema de los últimos tiempos y la última generación. Acordémonos que ya estamos en los últimos tiempos por todas las señales que hemos visto, que estamos viendo a través de las televisiones, a través de los satélites. La información corre, pero rapidísimo, en las redes sociales, lo que está pasando al otro lado del mundo a través de las redes sociales. Nosotros ya sabemos qué está pasando, ¿verdad? La crisis en Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Ese país que está bastante, bastante, digamos, destruido socialmente. Ya nosotros sabemos, a través de los canales de televisión y los noticieros internacionales, sabemos cómo está. Así mismo en cualquier parte del mundo. Así que debemos de estar alertas. Aprovechemos, digamos, esa tecnología para estar informados nosotros y saber que nuestra redención está cerca, ¿verdad? Básicamente, hermanos, debemos de esperar ese arrebatamiento y debemos de cuidar esa corona para que no nos la arrebate el enemigo, ¿verdad? Cuida tu corona de vida y debemos de seguir trabajando en la obra de Dios. Seamos firmes, seamos fuertes en la palabra de Dios, porque eso es lo único que nos va a sacar, nos va a salvar de este mundo, porque este mundo ya va para perdición. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Si Él dijo hasta el fin del mundo, quiere decir que este mundo va a tener su fin, este mundo se va a acabar. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos de estar alertas a lo que va a ocurrir posteriormente. Amén. Entonces, yo les doy las gracias por haber sintonizado esta serie de programas.
Estamos a su servicio, estamos a la orden. Que Dios los bendiga a cada uno. Y nos miramos, si Dios lo permite, en un próximo proyecto. Que Dios los bendiga a cada uno por nombre. Nos vemos.